Nuevamente estamos aquí con ustedes en mi canal Laura Cepeda. Pues fíjense que estoy muy contenta y estoy muy agradecida con todos porque me han hablado muchísima gente de Argentina, de Uruguay, de Chile. A todos ellos les mando muchos saludos. También me han hablado de Texas, de Venezuela. Y hay muchos amigos de muchos lugares más que pues mejor no menciono todos porque a lo mejor me falta alguno y se van a sentir. Pero les agradezco mucho, mucho todas sus todas atenciones y todo lo bonito que me habla, me bendicen mucho mis manos. Yo también quiero bendecirlas a ustedes y bendecir sus hogares. Pues vamos a empezar, hoy vamos a hacer un ponchito, me han pedido mucho ponchitos, entonces vamos a hacer un ponchito muy rápido, muy fácil y muy bonito. Y está muy moderno, van a ver que les va a gustar. Les voy a dar la lista de materiales. Pues para esta prenda vamos a necesitar 300 gramos de un estambre tipo borreguito, miren. En este caso, si no encuentran tipo borreguito, puede ser alguna lana esponjadita para que quede bonito. Son 300 gramos de este matizado y 100 gramos de un color liso. ¿Sí? Vamos a trabajar con los dedos. Acuérdense que si no pueden trabajar con sus deditos, pueden ocupar el gancho del número 12, el crochet, la aguja crochet, como dicen en otros países, o la aguja crochet del número 15. Pues empezamos. Miren, vamos a empezar a tejer nuestro ponchito. Vamos a tejer una tira larga de puros medios puntos. Ahorita van a ver cómo lo vamos a hacer. Empezamos así con una lazadita. Le damos vuelta a nuestro dedo y hacemos un nudo corredizo. Ahora vamos a tejer cadenitas como si nuestro dedo fuera un gancho. Miren, cargamos y lo sacamos. Nos podemos ayudar con nuestro dedo gordito para que no les cueste trabajo. Vamos a tejer 23 cadenitas, van 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, vamos a tejer con nuestro hilo matizado, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, son 22 cadenitas. Siempre para empezar nuestra vuelta, para la primera nada más, hacemos una cadenita más, iniciamos tejiendo en la segunda. Miren, es muy fácil, es un medio punto. Tenemos un hoyito arriba y un hoyito abajo. Vamos a meter en el de abajo, sacamos, cargamos y sacamos los dos. Otra vez, metemos, sacamos, cargamos nuestro hilo y sacamos los dos. Este se llama medio punto. Vamos a terminar la vuelta y ahorita regresamos. Bueno, yo ya terminé mis 22 medios puntos. Al terminar la vuelta, la van a voltear y vamos a iniciar nuevamente. Aquí no vamos a hacer cadenita para empezar la vuelta, sino únicamente nada más volteamos. Si ponemos cadenita, podemos aumentar o disminuir los puntos. Entonces, mejor que nada más así. Vamos a seguir vuelta y vuelta y siempre vamos a contar que sean 22 puntos, ¿sí? Vamos a tejer esto hasta que se terminen las tres madejas de color matizado. Se tiene que ser flojito y tienen que ir viendo que vaya quedando parejo, porque luego a veces tejen muy flojo y luego aprietan o viceversa. Entonces debe de quedar así. Vamos a terminar nuestra tira larga y ahorita nos vemos. Pues ya terminé mi lienzo, vean, ya tejí las tres madejas de estambre con mis medios puntos, siempre fui contando que fueran 22, 22. Cuando ya terminemos, tenemos que dejar un hilo grande, como unos 3 metros, para poder unirlo. ¿Sí? Pues vamos a unir de esta manera, doblamos nuestro tejido, lo doblamos hacia la mitad. Yo tengo aquí mi hebra, miren, con lo que estoy tejiendo. Volteamos a la mitad y vamos a empezar a unirlo un lado con otro. Es punto con punto. Se me desbarató. Entonces, este punto con este punto. Ahora, el que sigue con este. Y así vamos a unir hasta que lleguemos a dejar un espacio en donde ustedes calculen que les cabe su cabeza, ¿sí? Entonces yo voy a unir de aquí hasta acá, punto, con mi mismo medio punto, ¿sí? Pues cuando terminemos, pues ya terminé de unir, miren, uno de los extremos de mi tira. Ya dejé más o menos, calculé
que fueran los puntos para que aquí entre mi cabeza. Como ya terminé, nada más hacemos así, una cadenita, jalamos nuestro hilo y ya cortamos. Aquí vamos a amarrar el otro color. Tenemos que voltear nuestro tejido al lado derecho. Este donde está la costura es el lado revés. Ahora el lado derecho. Miren, aquí ya vamos a empezar a tejer nuestro cuello, pero yo siempre les aconsejo a las señoras que tejan primero su orilla y después de tejer la orilla, ya todo lo que le sobre en la bola, ya se lo echamos al cuello para que no nos falte o nos sobre tantito estambre. Entonces vamos a empezar nuestra orilla primero. Le vamos a hacer un nudito aquí a nuestro hilo liso. A ver, pero quiero enseñarles primero cómo queda unido. Queda unido así, pero nuestro ponchito va a ser así. Va a ser así. Este va a ser el frente y este va a ser nuestra espalda para que nos quede más largo. Ahorita le vamos a tejer una orilla de color liso para decorarlo. A ver, vamos a empezar tejiendo. Amarramos, sacamos punto. Hacemos dos cadenitas, dejan dos espacios y hacen lazada, meten aquí y tenemos tres en nuestro dedo. Vamos a sacar dos y a sacar dos. Ayer me preguntaban que cómo se hacían las varetas. Las varetas aquí en México son macizos. Esto que estoy haciendo yo son macizos. Es un macizo de dos sacadas. Lazada, metemos, sacamos. Ya tenemos tres en nuestro dedo. Cargamos, sacamos dos. Y luego cargamos y sacamos otros dos. Y ahí hice mi otra vareta, o varetita, dicen, de dos sacadas. Bueno, ahora, después de hacer nuestra V, es una vareta, dos cadenas, otra vareta, en el mismo punto formamos una V. Entonces ahora vamos a hacer dos cadenitas, dejamos dos hoyitos y en el que sigue hacemos medio punto. Tejemos medio punto. Otra vez, dos cadenitas, lazada, dejamos dos hoyitos y otra vez mi macizo o mi vareta de dos sacadas, miren, para volver a formar la V. O la V. Miren. ¿Ya vieron? De esta forma, así nos vamos a seguir toda la vuelta. Vamos a formar V y ondita. Ondita y V. ¿Sí? Vamos a tejer todo alrededor de nuestro ponchito. Terminé toda la vuelta con mis Bs, todo el ponchito. Ahora vamos a hacer otra vuelta. Este es algo para decorarlo. Vamos a empezar tres cadenitas y arriba de su B vamos a hacer otra B. Lazada, metemos, sacamos dos y luego dos. Acuérdense, este es un macizo o una vareta de dos sacadas. Dos cadenitas y otra vez. Ah, pero miren, aquí nos vamos a regresar aquí con las dos cadenitas. Nos vamos a regresar a hacer un medio punto para que nos quede una bolita. Lazada y nuestro macizo. Y nos va a quedar la B como con una bolita arriba para hacer un bonito terminado. Tres cadenitas y medio punto aquí en donde hicimos el medio punto de la vuelta pasada. Cómo va quedando. Vamos a repetirlo otra vez. Tres cadenitas, su macizo, arriba de la V o adentro. Hacemos nuestro macizo, dos cadenitas y nos regresamos aquí. Cogemos estas dos hebritas para hacer un medio punto para formar una lagrimita. Así me enseñó mi abuelita, que se llama lagrimita, monito, bolita. Le dicen de muchas formas. Y tres cadenitas y prendemos aquí, en el medio punto. Entonces ahora miren cómo va a quedar. Así le vamos a tejer toda la vuelta. Es nuestra B con nuestra bolita. Y de esta forma vamos a tejer toda la vuelta y ahorita nos vemos. Bueno, ya terminé la segunda vuelta de mi decorado. Vamos a cortar, corten, hagan una cadenita y jalen, aprieten. Luego este hilo hay que esconderlo entre el tejido con un gancho delgado.
¿sí? Entonces ya terminé ahí, entonces ahora miren qué padre se ve. Ahora vamos a tejer nuestro cuello. Nos venimos acá donde esté el hoyo del cuello y ahí amarramos nuestra hebra roja. Ahora sí podemos tejer con nuestro estambre, con confianza, vamos a tejer hasta echarnos, hasta que se termine toda la bola. Amarras, sacas tu punto y haces una cadenita. A ver, lazada y medio punto. Vas a hacer una vuelta de medio punto con lazada. ¿Sí? Lazada y aquí toda la vuelta. Miren, estoy haciendo mi último punto aquí de mi cuello. Ya me quedó. Ahora, la segunda vuelta no vamos a cerrar vuelta para subir. Simplemente vamos a seguir tejiendo en forma de caracol. Lazada, levanto mi punto como si hiciera un hilván, saco, ya que tengo mis tres hilos en mi dedo, cargo y saco los tres. Lazada y ahora por abajo. Vamos a hacer como si fuera un resorte para que nuestro cuello quede como si fuera un resorte. Ahora por arriba. Ahora por abajo. Es muy importante que tenemos los dos hilos de la cadena y este otro hilo que está aquí, que es nuestro tercer hilo, también lo pongamos arriba para que nos quede muy bonito nuestro tejido. Miren, ahora hacia arriba. Para arriba es así. Y para abajo lo vas a tomar por abajo de tu tejido, metes, sacas y cargas y sacas los tres. Aquí vamos a hacer hasta que terminemos nuestro estambre. Vamos a ir vuelta, vuelta. El punto que esté por arriba lo tomamos por arriba y el que esté por abajo, por abajo. Pues ya se me terminó mi estambre. Vean, voy a hacer mi último punto. Y luego ya nada más hacemos un deslizado así. Y aquí ya se acabó. Vamos a dejar nuestra hebra un poquito más chiquita y acuérdense que esta hay que rematarla, meterla entre el estambre. Pues como ven, ya me quedó mi poncho. Quedó bien bonito. Ahorita van a ver de cuántas formas. Este es mi cuello, este puede ser mi frente para ponérmelo así o me lo voy a poner de lado. Pues, ¿qué les pareció? Miren, ya terminé mi ponchito. Nos los vamos a poder poner así de lado o de frente. Les voy a modelar yo para que vean cómo se ve de bonito. Debe de ser flojito, acuérdense, el tejido, para que se vea muy bonito. Miren, vean cómo me quedó. Nos los podemos poner así de lado, con nuestro cuellito doblado, así de lado, como ven. Se ve padrísimo, más larguito de un lado que del otro, o no nos podemos voltear. Miren, ven que ahora se está usando mucho lo de atrás más larguito y lo de adelante más corto. Pues, ¿qué les pareció? ¿Les gustó? Pues háganlo. Yo me tardé fácil como hora y media, 2 horas, ¿eh? Así que ustedes se van a tardar un poquito. Vean qué bonito me quedó. Miren por el lado de atrás qué bonito se ve. Y el estambre luce precioso. Pues les agradezco a todos ustedes la atención y el tiempo que me dan. Espero les gusten todos mis tejidos. Quiero invitar a todas mis amigas de Guadalajara a que vayan a visitarme. Voy a estar 24, 25 y 26 de julio en Expo Guadalajara. Ahí nos vemos para tejer. Llévense a todas las comadres que esperan para que tejan esto y cosas mejores. Ahora también voy a estar con todas las regias en Monterrey 1, 2 y 3 de agosto en Sintermex. Y voy a estar en Naucali, en Estado de México, pero es en el World Trade Center mexiquense, muy cerca de las torres de satélite. Si quieren más información, sigan mis redes sociales para que ahí encuentren todo lo que ustedes quieran. ¿Sí? Pues si les gustó el video, denle like, suscríbanse a mi canal y nos vemos en la próxima.